Gracias, muy buenas noches, don Francisco Alviso, por la Buenas noches, gracias por la entrevista y mi agradecimiento al Parlamento por invitar y escuchar a los alcaldes, que somos los que estamos, digamos, día a día, de la mano con la policía, trabajando el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? El día de hoy usted en su momento de hacer uso de la palabra ha señalado diversos puntos importantísimos que merecen ser tratados rápidamente, sin duda alguna. El tema logístico, ¿verdad? Usted encontró una situación que no había dejado en su anterior gestión. ¿Cómo enfrenta esta situación, digamos, de coordinación para hacer frente a la inseguridad ciudadana? En este caso, con respecto, por ejemplo, a equipos que usted ha señalado, ¿no? Bueno, Recursos. por ejemplo, en Malena dejamos 26 motos y recibimos 6. Dejamos 20 carros y recibimos 7, de serenazgo hablo, ¿no? Y esos solamente son dos ejemplos de lo que sucede lamentablemente en la gestión pública cuando las gestiones no saben cuáles son las prioridades. Y evidentemente la prioridad en el Perú de todos los municipios tiene que ser la lucha contra la delincuencia, pero no hay nada más importante porque los delincuentes están incluso matando, no solamente arrebatando teléfonos, están disparando, están extorsionando, Secuestrando. están secuestrando. Esa es la labor número uno de un alcalde. Entonces, no estamos aquí para llorar ni quejarnos, estamos aquí para resolver los problemas. Evidentemente, dejamos 26 motos, encontramos 6, pues ya compramos 22 nuevas. Es como tiene que ser, y estamos en el proceso de compra de 20 carros más, ¿no? Entonces, primero, estamos aquí para resolver problemas. Segundo, hay que entender que el municipio siempre es una institución de bajos recursos, siempre hay mucho más necesidades que las que podemos pagar. Por eso es muy importante priorizar. La ley nos permite algunos cambios presupuestarios y además la ley nos permite que acudir a otras instituciones que nos apoyen. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda está lo que se llama el FES, ahí tiene usted un programa de aporta del Ministerio Interior, perdón, Ministerio Interior, que transfiere algunos millones, Vehículos, creo que son también. por ejemplo, vehículos, equipos de comunicación, se pueden comprar, hay que presentar proyectos bien hechos, serios al Ministerio Interior, entre muchas cosas más, pero hay Ahora, claramente apoyo del gobierno central para esas cosas, ¿no? algo importantísimo que el día de hoy también quizás digamos que la próxima semana se va a tratar es respecto al trabajo que tienen que realizar las entidades, por ejemplo, como el Ministerio Público del Poder Judicial, que complementan lo que usted acaba de señalar también, ¿no? Bueno, a ver, seamos claros. Muchas veces la gente critica a la policía, pero no es menos cierto que muchas veces cuando la policía ha hecho una labor de excelencia, esa labor es destruida Claro. con algún fiscal que suelta, que no pide la detención para el delincuente, que ha sido detenido por la policía, o jueces que permiten también que eso suceda, ¿no? Entonces, hay en todo grupo humano hay elementos de excelencia, pero también algunos ciudadanos que no están cumpliendo con sus funciones. Por uno y otro motivo, y yo creo que firmemente también tenemos que trabajar en eso. La Constitución Política del Perú dice sí, el Poder Judicial es autónomo, pero también dice claramente la Constitución que los jueces son responsables por las resoluciones que emiten. Es decir, no es que un juez puede liberar a un delincuente simplemente porque le provoca, a pesar que hay pruebas de que se trata de alguien que ha delinquido. Entonces, también hay sanción para eso, pero vemos que no se está aplicando. Entonces, creo yo que todas las instituciones involucradas, todas, debemos hacer ser un puño cerrado que busque un objetivo en común, que es un país seguro. Finalmente, alcalde Alison, el trabajo con los demás alcaldes aquí en Lima. Claro, trabajo con muchos de ellos, muchos de los que tienen distritos al límite de Magdalena, pero en realidad veo también con preocupación que hay muchos alcaldes también ahora, hay que decirlo, con temor, porque lo amenazó a alguien, porque dio una carta o un correo, una llamada. No hay que tener temor, hay que más bien preocuparse, atemorizarse, porque el temor, el miedo paraliza. Entonces, cuidado con la autoridad, con miedo que puede decidir ya no hacer nada más. Evidentemente, afrontar lo más, digamos, organizado, negativamente organizado. Por ejemplo, cerramos más de una docena de prostíbulos en esa sesión. Evidentemente, hay intereses de proxenetas y muchas veces sobre ellos hay crimen organizado. Sin embargo, si tenemos miedo, no lo podemos cerrar.
y aumentaría ese tipo de lugares. Entonces, ese es solamente un ejemplo. Cuando coordinas con la policía para cerrar los puntos de venta de drogas, evidentemente se han venido con maleantes, evidentemente te van a amenazar, pero bueno, hay que tener la valentía de asumir las funciones que la ley nos ha dado, y aparte cumplamos con la palabra. Todo aquello que ofrecimos en campaña, nunca dijimos en campaña que nos íbamos a atemorizar, más bien que éramos superhombres o supermujeres, que íbamos a enfrentar a todo delincuente que vulnere los derechos ciudadanos de quienes representamos. Entonces, hay que continuar con lo ofrecido, cumplir con la palabra, y el mayor compromiso de todos los alcaldes cuando subimos a la campaña pasada fue luchar contra la delincuencia. Alcalde Alison, muchas gracias por atendernos a la prensa. Muchas gracias. Y éxito en la gestión. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Mucho. Hasta luego. Gracias.